¿Qué siento acerca de este aniversario tan importante que tiene la ley para dejar de fumar y para no fumar directamente en los lugares donde puedan causar algún daño en la provincia de Córdoba? Yo simplemente quiero remontarme algunos años atrás y a raíz de mi labor en el programa Viva la Radio, tuve oportunidad de dialogar con el doctor Nogales Mendoza y él me comentaba de esa iniciativa que tenía de que Córdoba fuese una ciudad de ejemplo para el país. Al principio, este tipo de anhelo se transformaba en una especie de quimera, ¿no? De algo casi imposible, teniendo en cuenta la capacidad que tenían los hombres y mujeres para no obedecer ninguna ley y para transgredir cuando se trataba de un vicio como el del cigarrillo. Y me dice Nogales Mendoza, mire Ronnie, si nosotros insistimos a través de la radio, a raíz de la audiencia que tiene este programa y las posibilidades, creo que podemos encaminar bien mis pretensiones. Y así comenzamos con esto de dejar de fumar, más allá de una cuestión comercial, de un médico que estaba anunciando a través de la radio, era el espíritu y el anhelo de un grupo de gente que quiere ver gente sana. Desde la posición del gobierno, desde el individuo que está comunicando. Y yo le digo, yo fumaba antes, hace 8 años que he dejado de fumar, gracias a ese repiqueteo casi permanente. La tremenda sorpresa fue que cuando surgió la ley, no hubo ningún tipo de inconvenientes en los lugares donde normalmente se fumaban, se dejó de fumar casi automáticamente y hoy por hoy me da la sensación que Córdoba es un verdadero ejemplo en nuestro país. Yo imaginaba en aquel momento cuando dialogaba con Nogales Mendoza que los inspectores tendrían que salir a la calle a tratar de controlar a aquellos que no cumplían con la ley. No hubo necesidad. Es por eso que doy gracias a Dios de poder trabajar en un medio de difusión que transmite este tipo de cosas y que se enorgullece en este día junto al profesional médico, el doctor Nogales Mendoza, de que Córdoba tenga una ley ejemplo en la República Argentina. Gracias. Para mí realmente significó algo no solamente muy importante por la ley en sí, que ya todo el mundo habla, sabe de ley, sino de lo que ha ocurrido, sino porque en primer lugar conocer una persona y un amigo, como el amigo Nogales Mendoza, que realmente nos ayudó, trabajó a nuestro lado desinteresadamente y tuvimos que luchar bastante para sancionar esta ley. Realmente tuvimos bastante éxito. Yo creo que como médico nosotros siempre pensamos en tratar las enfermedades. Esto viene a prevenir las enfermedades. Y realmente la respuesta que tuvimos de Córdoba ha sido espectacular. Quiero también reconocer el apoyo que tuve con los colegas legisladores. Inclusive esto sin un apoyo político tampoco hubiera podido salir. El agradecimiento siempre se lo damos al gobernador José Manuel de la Sota, que él cuando se ponía en traba siempre nos alentó y gracias al apoyo político, al apoyo técnico y científico de los colegas, se pudo aprobar. Realmente es muy importante, uno se siente muy satisfecho. Bueno, y esperemos que se siga avanzando para que el día de mañana no exista alguien que tenga que estar enfermo o fallecer por el cigarro. Muy bien. Bastantes años antes de que saliera la ley, pero seguía siendo un fumador, era un fumador pasivo. Estaba en todos los lugares que estaba, en mi lugar de trabajo, en un restaurante, en un café, en donde estuviera, hasta en los aviones, era un fumador pasivo. Y a partir de esta ley se fueron generando los espacios de aire puro, los espacios de no fumadores, y no solamente eso, sino que pudimos estar en todos nuestros hábitats normales sin la necesidad de estar al lado de un cigarrillo. Y eso le dio realmente mucho más salud a mi vida y generó como otra actitud en toda la gente. Así que realmente para mí fue una ley muy importante. Una ley que apuesta y que conserva
y mejora muchísimo y previene la salud de nosotros. Buenísimo. ¿Sí? Bárbaro. Okay. Mire la cámara. Sí. Bueno, empiezo. No, la verdad que no sé. Ah, sobre. ¿Alguna opinión? Sí. ¿Alguna opinión? No sé, es una opinión. No sé por qué él me trajo acá así nervioso cuando estuve de novia. Sí, no, no me dijo que llevaba nada. Sí, es una opinión. Me trajo del brazo y no me dijo para qué. Bueno. Una opinión sobre la ley. Sí, sobre la ley. Sobre lo que significó todo el trámite, bueno. Todo el. Soy la doctora Ramírez de Nogales, soy la esposa legítima del doctor Nogales Mendoza. Bueno, 10 años de la ley me hace sentir muy orgullosa. Lo vi a mi esposo trabajar bastante sobre este tema. Estamos celebrando los 10 años que para nosotros, para mí y para toda mi familia es un orgullo. Un orgullo todo lo que él hizo para que acá en Córdoba no se tomase nada. ¿Qué les puedo decir? Como esposa lo acompañé siempre en su lucha. Nuevamente me siento muy contenta. Bueno, ¿eh?